Policía Estatal Benito Hernández Martínez y Silverio Benítez Pacheco quedaron internados en el penal de Santa María Iscoteli a disposición del juez quinto penal, acusados del feminicidio de la estudiante normalista Karen González Reyes, ocurrido el 14 de septiembre en el espacio deportivo de las riberas del río Atoyac, cerca del Instituto Tecnológico de Oaxaca. Los dos hombres detenidos el fin de semana están relacionados directamente en la muerte de la joven estudiante, con quien estuvieron consumiendo bebidas alcohólicas. Silverio era novio de Karen, y según la Procuraduría de Justicia, le resultó positiva la prueba de radisonato de sodio, lo que lo hace sospechoso de haber disparado un arma de fuego sobre la muchacha, tras descubrirla platicando en voz baja con el policía Benito, quien los acompañaba esa noche de farra. El arma utilizada en el crimen era propiedad del policía estatal Benito Hernández, quien se convirtió en cómplice del crimen al guardar silencio. Este fin de semana, el juez quinto penal define la situación legal de ambos acusados, con información de MBM Televisión.